Hola mis amigos, y mis amigas, man, soy Gruidruman, hoy les traigo una crítica a una película animada, y así es, una crítica a Minions nace un villano, pero antes unos avisos. 1. La película tiene algunos spoilers, si no la has visto, pues te recomiendo ver antes de esta crítica. 2. Los siguientes puntos: trama, personajes, desarrollo, animación, música, comedia, doblaje, conclusión final. Comenzamos con esta crítica. Se trata cuando nos presenta a los viciosos 6, roban el talismán del zodíaco, pero ellos despiden a su antiguo líder, Willy Cobra, pero ser muy lento. Cuando Gru estaba en la escuela, donde la maestra dice que quieren ser de grande, y Gru dice quiere ser un supervillano, pero todos se ríen de Gru. En el canal de villanos se necesitan un villano, donde ve esto y se emociona mucho. Vemos que se listaba para ir a la entrevista, pero Kevin Stuart y Bob, pero ellos quieran ir con él, pero Gru no quiere que los acompañe, porque piensa que van a ser un estrobo, pero Kevin lo prefiere, pero Gru no fue aceptado, y roba el talismán. Pero Kevin Stuart, Bob y Otto tiene que salvar a Gru, y detener a Donna Disco, antes de fuera demasiado tarde. Ya resumí la trama película. La trama fue buena y divertida, ya que pudimos conocer los orígenes de Gru y pudimos conocer al minion Otto, ya que me gustó tanto, la trama fue de lo mejor. Los personajes, comenzamos con joven Gru. Ya todos conocemos a Gru adulto de las películas de mi villano favorito, pero no conocemos su versión joven. Joven Gru, un niño con el propósito de ser un supervillano. Su objetivo me recuerda a Mike Wazowski de Monster University, pero con la diferencia de que Mike no lo logró, pero Gru sí, y no obstante demostró que también pudo ser un supervillano con la ayuda de su mi villano favorito, Willy Cobra. Otto es un minion gordito con baques, que es muy menso, a pesar de que fue el que intercambió el talismán con un fiera mascota, y fuera la culpa de Otto de que Gru viera a los minions como un estrobo. Pero Otto es unos personajes más divertidos y carismáticos, y también es unos mis personajes favoritos de la película. Donna Disco es unos de villanos de los viciosos 6 que planea usar el talismán del zodíaco en el año nuevo chino para destruir la liga antivillanos. Hay otros personajes como Willy Cobra, la señora Chou, Vicker, la mamá de Gru. El desarrollo aquí muestra los orígenes de Gru y cómo conoció al doctor Nefario, y también cómo tuvo una buena relación con Gru y Willy Cobra, y cómo se convirtió en un supervillano. La historia estuvo bien desarrollada. La animación mejoró bastante, tiene una buena paleta de colores, los minions tiene un tono más amarillo que nunca, la animación es buenísima. La música o la banda sonora es fabulosa, ya que tiene una gran cantidad de canciones de la época, y note de que todas las canciones fueron adaptadas para niños. Por ejemplo, la famosa canción de Despicable Me, que fue adaptada en la época de Gru, pero una de mis canciones fue Turner de Sun Cine, ya fue muy pegadiza. La comedia es buenísima, ya que me hizo reír mucho y tiene chistes buenísimos. El doblaje de la película es de México, con el estudio de doblaje y uno es D Group México. Nos presentan de regreso a Andrés Bustamante como el joven Gru, Ricardo Tejedo como Kevin Stuart, Pop y Otto y los minions, y Tati Cantoral como Donna Disco, Cristian Martinoli como Manos de Acero, Es Venganza como Luis García, Sech como Vicker, Enrique Cervantes como el Doctor Nefario. El doblaje es bueno porque tiene un buen elenco y buenos star talents, sobre todo a Andrés Bustamante, Cristian Martinoli y Luis García, ya que son mis favoritos, y si veo mucho el Food Azteca XD. Y mi conclusión final: Minions nace un villano es la mejor película de la franquicia de mi villano favorito, y Minions, si no la has visto, te recomiendo, y si para los fans de mi villano favorito y Minions, como yo XD para pasar el rato, yo XD le doy 10 de 10, una buena película del 2022. Thank you.
Bueno, eso es todo, mis amigos y mis amigas man, dale like, suscríbete, y comparte este video. Soy el agente secreto, el villano, y su emanem favorito, adiós.